Tenéis que ver esto. Y no me refiero a esta escena, que es épica que te cagas, sino al kiosco excepcional. Si tienes los renegados, si lo compraste en 2018 o cualquiera de los años posteriores, o si has comprado el paquete de los renegados, puedes venirte aquí, ir al apartado de los renegados. Es que esto es súper importante para aquellos que ya compraron los renegados, porque es que para nada se enteran de esto, ¿no? Porque puedes venir aquí y comprar, bueno, conseguir, de hecho, como veis, no cuesta nada, cifrados de los renegados, ¿vale? Esto es para aquellos principalmente que compran el pack de los renegados, ¿vale? Para que adquieran las armas que ellos quieran, y solo les permite obtener 3, así que ahora pasamos a las recomendaciones, ¿vale? Y también a lo que me parece el paquete, que me parece una desgracia. Esto es un DLC de 2018 que no deberían vender, pero, como os digo, todo a su tiempo. Antes que nada, si tenéis ya los exóticos como yo, si sois veteranos, esto os importa igualmente porque podéis comprar fragmentos. Veréis que al obtener esto me aparece el apartado para comprar fragmentos. ¡Pau! Ahí estamos y tengo 3 fragmentos. ¡Easy! Oh, no puedo tener más fragmentos. Hay que gastarlos. En fin, sí, o sea, esto os importa 100% para las obras maestras, así que ahí lo tenéis. Y en cuanto a recomendaciones, ya tengáis el paquete de los renegados o no, si tenéis dudas en cuanto a cuáles de estos exóticos coger, personalmente cogería la Sparrow. Esa Sparrow es importante porque es la más rápida del juego, con diferencia, ¿vale? Y eso te ahorrará muchos segundos que se terminarán convirtiendo en minutos, que se terminarán convirtiendo en horas de tu vida, días. Esto te ahorrará días en tu vida, semanas en el caso de algunos. Luego tenemos As de Picas. Este es mi recomendación para PvP, este es el segundo que escogería. Para el PvP, Crisol en principal, y para el PvP escogería una de dos: Anarquía, que siempre va muy bien, ¿no? Porque puedes pegar 2 disparos de este arma, dejar que haga su efecto mientras con la principal o la secundaria vas haciendo lo tuyo, o simplemente te cubres, ¿no? Es muy útil, pese a que la nerfearan, sigue siendo muy útil, sobre todo en PV, de hecho, en PV principalmente. Y luego tenemos Carga de Izanagi, que la verdad, creo que a día de hoy sigue pegando más que Anarquía, sobre todo después del nerf que le pegaron a Anarquía, ¿vale? Y es un muy buen arma para PV, sobre todo si obtienes el catalizador, ¿vale? Que aumenta aún más la bonificación de la ventaja exótica, ¿vale? El filo pulido. Así que este es otro muy buen arma para PvE. Entonces, como os digo, pillaría la Sparrow, As de Picas para PvP, Crisol y Izanagi para PvE o Anarquía. Luego, Tarra va muy bien en Crisol también, ¿vale? No sé si... Sí, de hecho, este os pide también botín de conquista, parece. O sea, además del cifrado, parece requerir el botín de conquista también, como veis. Luego, además de estas, la verdad, otras que recomendaría quizás Thorn, bueno, Espino para Crisol PvP. Y Lemonarch va bien tanto para PvE como para PvP, ¿vale? Luego finalmente tenemos la última palabra, que también va bien para PvP. Esas son mis recomendaciones. Así que no se te pase. Pero ahora hablemos un momento sobre este nuevo pack. Aquí de fondo en pantalla podéis ver la biblioteca de DLCs de Steam, ¿no? Y tenemos aquí el nuevo paquete de los renegados, que si vais a comprar en algún momento os recomiendo que lo hagáis ahora, ¿vale? Este descuento, si no me equivoco, está disponible solamente hasta hoy. Hoy termina, ¿vale? Y son 8 euros que cuesta ahora, 20 euros si no, o sea, es impresionante que cueste 20 euros un DLC que nada más incluye armas. Ni siquiera incluye las aventuras exóticas o los requisitos para obtenerlas, nada más las compras, como habéis visto, tal cual. Es decir que, sí, la campaña es gratis, la campaña de los renegados es gratis, así que no es algo que estés comprando con esto. Viene la mazmorra, la incursión y esto. Y la mazmorra y la incursión están genial, pero estamos hablando de un DLC de 2018, mira, que están revendiendo ahora por 20 euros, me parece realmente mal, la verdad. Así que bueno, si queréis mucho estas armas y no queréis pasar sin ellas, pues hoy es el mejor día, como os digo, porque si no me equivoco, mañana es cuando ya termina el descuento que tenemos, ¿vale? Así que yo lo aprovecharía ahora. No, de hecho, aquí lo veis, finaliza dentro de 5 horas 27 minutos en lo que estoy grabando esto, así que probablemente sean a unas 3-2 horas en lo que lo suba, porque lo subiré un poco más tarde. Os avisaré por las redes igual, ¿vale? Ahora, pero sí, o sea, aprovechadlo. Sí. Y por cierto, hay descuentos en muchos otros DLCs, así que de hecho, ¿sabes? Aprovecharía para pillar quizás Beyond Light, ¿sabes? O el paquete que incluye la temporada actual y demás, porque es que esto, no sé yo si merece la pena, o sea, la verdad, no sé cómo Bungie tiene la cara de vender esto. La verdad. Y bueno, ahí lo habéis tenido, 3 fragmentos para los veteranos que ya teníais los renegados, 3 exóticos para los que teníais los renegados pero os faltaban los exóticos, y sí, ahora ya sabéis cómo obtenerlo. Compartidlo con vuestros panas. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.